Merci Seigneur de faire partie de cette assemblée Seigneur. Parce que sans toi ma vie elle est perdue Seigneur. Je m'en rends compte chaque jour. Car Seigneur quand je ne viens pas aux réunions Seigneur, je le sens au fond de moi-même que j'ai perdu quelque chose. Alors je t'en supplie Seigneur, renforce ma foi, renforce mon amour pour toi Seigneur. Apprends-moi à vivre Seigneur comme toi tu le veux. Et non pas comme moi je veux Seigneur. Car ma vie ne vaut rien sans toi. Je te demanderai, Seigneur, de te manifester ce soir dans chaque cœur qui sont ici, dans ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur. Tourmente-les dans leur sommeil, Seigneur, aux gens qui ne te connaissent pas. Montre-leur que tu es un Dieu vivant, un Dieu d'amour et de miséricorde, Seigneur. Moi, de ma part, je veux te suivre, Seigneur. Je veux suivre tes pas, Seigneur. Tu es la lumière du monde. Tu es celui, Seigneur, qui brille dans ma maison, dans mon foyer. Tu en as fait une maison de Bethel. Je t'en remercie, je t'en rends grâce, Seigneur. Je t'en supplie, Adonai, prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié surtout de moi, Seigneur. Ne lâche pas ma main, Seigneur. Moi, je peux la lâcher parce que je le suis. Tu es misérable, Seigneur, mais toi, tu ne peux pas me lâcher. Je t'en rends grâce aujourd'hui pour cela, Seigneur. Mon âme te loue et te glorifie, Seigneur. Bénis les pasteurs, Seigneur. Donne-leur cette bonne parole, ce morceau de pain dont moi j'ai besoin, ainsi que mes frères et sœurs. Je t'en supplie, Seigneur, manifeste-toi. Réveille, Seigneur, notre esprit, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Mon âme te loue et te glorifie. Je t'aime d'un cœur sincère. Je te parle ce soir. J'ai l'impression que tu es à côté de moi, Seigneur. Mon âme te loue et te glorifie. Je te confie ma vie. Je te confie mon esprit, Seigneur. Enlève de moi tout ce qui n'est pas agréable, Seigneur, je t'en supplie. Rends-moi meilleur de ce que je suis. Mon âme te loue et te glorifie, toi l'Éternel, le roi des armées, le prince de la paix. Adonai, Elohim, je t'aime d'un cœur sincère. Béni sois-tu, Adonai. Amen. Alléluia. Oui, Éternel, mon roi. Béni, Seigneur, je t'en supplie. Gloria a Dios. Oh Dios, tu es. J'ai besoin de toi, Adonai. Alléluia. Amen. Oui, Éternel, mon Dieu. Alléluia. Oui, roi des rois. Amen. Alléluia. Je te bénis, Seigneur, je te glorifie. Amen. Alléluia. Bénis-le, Adonai. Amen. Gloire à toi, Éternel, mon roi. Le nom de Dieu soit béni et glorifié. Voilà, gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Bien, les damos gracias al Seigneur. Alléluia. Pour sa présence au milieu de nous. Amen. Alors, on croit ce soir que Dieu est là parmi nous. Amen. On croit ce soir que Dieu va nous faire du bien. Alléluia. À chacun d'entre nous. Amen. Vamos venir qu'on est à mettre avec ce but. Amen. C'est que Dieu nous parle. C'est que Dieu bénisse nos vies. C'est que Dieu
permette ce soir que, c'est ce que je ressens dans mon cœur, hein, de la tristesse qu'il y a dans ton cœur. Oui, Père éternel. Puisse partir. C'est important. Qu'elle passe pour toi cette tristesse et qu'elle laisse place à la joie de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà, on va commencer à chanter des cantiques pour la gloire du Seigneur. Amen. Que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Que le nom de Dieu soit glorifié et béni. Béni soit l'Éternel. Je t'aime, Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur. Je glorifie le nom d'Israël, Jacob, Péléa pour ti. Seigneur d'Israël, Jacob, Péléa pour ti. Señor de Israel, de Jacob, pelea por ti. Señor de Israel, de Jacob, pelea por ti. El que te cuida, el que te guarda, se llama Jesús. Amén. El que te cuida, el que te guarda, se llama Jesús. Señor de Israel, de Jacob, pelea por ti. Señor de Israel, de Jacob, pelea por ti. Santo, 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 santo. Soyez béni et glorifié. Gloire à toi, Éternel. Seigneur, mon âme te loue et te glorifie, Éternel. Gloria a Dios. Gloria a tu nom, le Padre. Saluda al Espíritu Santo. Saluda, saluda al Espíritu Santo. El Señor se encuentra aquí. Amén. Mirando, Él quiere bendecirte y de su amor llenando. Saluda, saluda al Espíritu Santo. Saluda, saluda al Espíritu Santo. Y el Señor se encuentra aquí. Amén. Y Él te está mirando. Él quiere bendecirte y de su amor llenando. Oh,
baje su gloria, baje su gloria, oye aquí. Oh, baje su gloria, baje su gloria, oye aquí. Y el Señor se encuentra aquí, y Él te está mirando, Él quiere bendecirte. Baje su gloria, oye aquí. Baje su gloria, baje su gloria, oye aquí. Señor se encuentra aquí y este está mirando. Bendecirte y de su amor llenando. Gloria sea Dios. Que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Béni soit l'Éternel. Donne, Seigneur. Lágrimas en mis ojos, con mi corazón y mi alma, con toda mi vida. Gloria sea Dios. A ti, Señor, quiero alabarte. Mi corazón y mi alma, con toda mi vida, a ti, Señor, quiero alabarte. Contra mí los vientos, aunque contra mí los mares, aunque caigan las estrellas, yo nunca dejaré de amarte. Y yo quiero alabarle, y yo quiero.
nada que yo pueda ofrecer para impresionarte. Tú me amas por lo que soy y yo te amo por lo que eres. Tú me amas por lo que soy y yo te amo por lo que eres. Tu amor me hace fuerte, tu amor me hace fuerte. No tengo que temer si tú conmigo estás. Tu amor me hace fuerte, tu amor me hace fuerte. No tengo que temer si tú conmigo estás. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Amén. Amén. Tu amor me hace fuerte. Es verdad, Señor Jesús. Y no tengo que temer, no tengo que tener miedo. Es verdad, Padre. Yo creo que yo y tú, esta promesa, esta promesa, no tenemos la ceguera, tenemos que apretar fuerte nuestros corazones. Y decir, Señor, estás con nosotros. Amén. Todos los días. Aleluya. Hasta la fin del mundo. Amén. Yo no tengo miedo. Merci. Yo no temo a nada. Amén. ¿Sabes por qué? Porque te tengo a ti, para que tú eres a mi cuarto. Yo te veo de bien. Aleluya. A lo de esta noche, tenemos que creer que Dios está con nosotros. Amén. Y tenemos que caminar. No debemos continuar a marchar. Aleluya. Muchas cosas justas. Amén. Vamos, Señor. Amén. Amén. A ver, sin conmigo un fuerte amén. Amén. Bien, todo va a ir. En el nombre de Dios, soy glorificado y exaltado. Amén. Oui, je suis libéré. Mes péchés sont pardonnés, maintenant je suis sauvé, délivré, oui je suis délivré, de tous mes ennemis, Jésus m'a libéré, il n'y a plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Sanctifié, oui je suis sanctifié. Ma culpabilité, Jésus l'a enlevée. Sanctifié, oui je suis sanctifié. Par le sang de l'agneau qui m'a régénéré. Il n'y a plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, acheté en son nom. Amen. 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 Je suis libéré. Je suis libéré. Il n'y a plus de condamnation. Amen. Se cuenta ese pasaje. En Romanos 8:1 dice: no hay más condenación para aquellos que están en Cristo. Aleluya. No parce que nous sommes en Christ, écoutez bien, parce que nous sommes des enfants de Dieu, des enfants de la lumière. Amen. Il n'y a plus de condamnation. Alléluia. C'est-à-dire que nous, au contraire, il va y avoir
des récompenses qui nous vont nous être données, merci, des cadeaux qui vont être offerts à l'Église. Alléluia. Alors ce soir, on peut dire à plein gosier, je suis libre, complètement libre, il n'y a plus de condamnation. Alléluia. Alléluia. Glorie le Seigneur. Amen. Des fois on chante des cantiques, écoutez-moi, et on ne réalise même pas les paroles. C'est la pointe que tu as été libéré de l'enfer. Alléluia. En fait, Mila, c'est la vérité ce que je veux dire. Quand tu ne connais pas Dieu, tu es esclave du péché. Et celui qui est esclave du péché, sa destinée c'est l'enfer. Et parce que Jésus t'a libéré, Colossiens 7, donc 15 dit, qui a libéré en public le diable, muriendo él en la cruz del Calvario, la ha vencido y ha tenido victoria. Amén. Y nos ha liberado completamente del péché. Gloria a Dios. Alors ce soir, on peut dire que nous sommes libres. Amén. Y si nous sommes libres, c'est parce que nous nous sentons bien. Alléluia. Y nous sommes heureux ce soir d'être là, de chanter des cantiques. Amén. Nous sommes heureux d'être là et de louer Dieu, d'adorer Dieu ce soir. Gloria a Dios. Est-ce que vous êtes là avec nous ce soir? Amén. Grita conmigo un fuerte y poderoso amén. Amén. Fuerte y poderoso, aleluya. Aleluya. Voilà, vamos a seguir cantando cántico para la gloria del Señor. Vamos a continuar a chanter el cántico por la gloria de Dios. Charlie, ¿no? Charlie, ¿no? Había un vacío en mi vida que nadie en el mundo lo pudo llenar. Solo Jesús con su gracia llenó este vacío de vida eterna. Hay un vacío en mi vida que nadie en el mundo lo pudo llenar. Solo Jesús con su gracia llenó este vacío de vida eterna. Arrête-le, arrête-le, Mathéo, c'est pas grave, arrête-le. Il va mettre la prière, on fait ça. Oui, attends, bon, allez, vamos, vamos, Tono. Perdonale, pero vamos. Allez, attends, pero. Mais pas la tenue camisante, là, autre même avise. Non, mais m'avise, autre même avise. Voilà, vamos orar le Seigneur. Amen. Amen. Je vais pas le savoir, tu venais. Gloria al Señor. Amén. On va prier le Seigneur un petit moment. Aleluya. Vamos a orar al Señor juntos. Amén. Voilà. Va a decirle así de esta manera. Je vais vous dire de cette façon ce que je pense de l'Évangile. Qu'est-ce que c'est que l'Évangile? En deux mots. L'Évangile nous a libérés, nous a libertés. D'accord? L'Évangile nous a affranchis. Amen. Dice, la palabra de Dios dice, si el Hijo del Hombre te affranquece, eres realmente libre. Si le Fils de l'Homme t'affranchit, tu es realmente libre. Amen. No estamos atados. No estamos sujetos a nada. Somos libres. Libres. Completamente libres. Amen. Y otra cosa que quiero decir a todos ustedes, lo digo porque ha venido mi hermanito Charlie, ya ha venido su compañera que están de negro, con ropa negra. Todas las personas que se van antes que nosotros, como por ejemplo mi padre, como por ejemplo el tío Ángel, que está ahí la fefa, y otras personas más que han ido, y que han aceptado a Jesús, que han dado los que han dado. Y son de la presencia del Señor. Están en la presencia de Dios. Y en fait, eux en haut, ils ne veulent plus venir ici. Sont tellement bien dans la présence de Dieu qu'ils ne veulent plus revenir ici, ils veulent rester en haut dans le ciel. Bien, papa. Alors tout ce qu'on fait, on ne le fait pas pour le monde. C'est mon paradis. Amen. Si on chante des cantiques, c'est pour Dieu. Amen. Si on prêche l'évangile, c'est pour Dieu. Si on se réunit comme ça, c'est pour Dieu. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que le Fils de l'homme nous a affranchis. Merci, et nous sommes Seigneur. Réellement libres. On ne sert pas les hommes, nous sirvons l'ombre. Sirvemos a Dios. Amén. Ahora veis a Antonio, ¿dónde está Antonio? Vamos a orar al Señor. Amén. Veis que coja la palabra, que traiga el mensaje. Antonio. Antonio. ¿Dónde está? Ah, está detrás. Vamos a orar al Señor. Tono, presenta el Señor. Amén. Señor, tu puissant, encore une fois, on est devant toi, Señor.
Seigneur, je te présente ton serviteur en cette soirée, Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu le bénis grandement, Seigneur. Tu l'accompagnes, Seigneur, que ce soit toi qui parles à travers lui, Seigneur. Tu l'inspires, Seigneur, de ton amour, de ta parole, Seigneur. Tu mets le feu du Saint-Esprit, Seigneur. Amen. Sois guidé par toi, seulement par toi, Seigneur. Que ça puisse faire un impact dans nos vies, Seigneur, oui, en cette soirée. Seigneur. Qu'on puisse capter la parole, Seigneur, et la mettre en pratique et la garder, oui, Seigneur, dans nos cœurs, mon Dieu Tout-Puissant. Merci encore une fois. Merci et je recharge tout ce qui est ton frère à toi. Amen. Amen. Alléluia. Venga todo. Coge el micro. Alléluia. Amen. Amen. Gloria a Dios. Amen. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Antes de principiar y de predicar la palabra, vamos a orar para tres personas. Amén. El cuñado de la Nica, ¿sueno? Y vamos a hablar para la Lole y para la Lole que vive allí, ¿cómo se llama? Y su hermana y la Joaquina, que necesitan que Dios venga. Amén. Y la sanen. Avant de prêcher, on va prier pour des frères et sœurs qui ont besoin de la grâce du Seigneur. Amen. Vamos un hermano que puede. José, ponte en pie. Aleluya. José, y ahora para esa persona. Aleluya. Padre Santo, se te alabarte y glorificarte, Rey de los cielos, Padre Santo, Señor. Padre Santo, Señor, te presento estos casos, Padre Santo, Señor, papá. Cuídalo, Padre Santo, Señor. Tiene tu mano encima de ellos, Rey de los cielos, Padre Santo, Señor. Afita todo, Padre Santo, Señor. Te lo suplico, Padre Santo, Señor. Yo y mi iglesia entera, Padre Santo, Señor. Mi alma te quiere alabarte y glorificarte, papá. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Por favor, no hablamos más. Por favor. S'il vous plaît. On parle, no hablamos más. Y tenemos que estar atentivos a la palabra del Señor. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, Lolo. Aleluya. Seguir. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nena. Si habla, no te va a enterarte de la palabra. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Dar un aplauso al Señor para comenzar, porque eso lo merece. Aleluya. Mira, yo en esta tarde, yo no tengo palabra. Bueno, esta après-midi, je n'ai pas de parole. Aleluya. Amén. Yo en esta tarde, yo no tengo palabra. Cet après-midi, je n'ai pas de parole. ¿Sabe quién es que tiene la palabra? ¿Sabe quién es que tiene la palabra? Se llama Jesús. Il s'appelle Jésus. Aleluya. Dice la Biblia, el libro de Juan. Dice la Biblia en el libro de Jean. Uno Juan. Un Jean. Va a decir de esta manera. Él va a decir de esta manera. Que la palabra. Que la parole. Dice que antes estaba. Que la parole avant elle était. Antes que haga un acto creador. Avant qu'il y ait un acte créateur. Ya la palabra existía. Déjà la parole existait. Todo se ha hecho. Tout a été fait. Todo se ha hecho por la palabra. Tout a été fait par la parole. Aleluya. Amen. Cuando Dios dijo de esta manera que la luz fue. Quand Dieu avait dit de cette manière que la lumière soit. Y creó la luz. Il créa la lumière. Aleluya. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Mira, la palabra que Dios en esta tarde, que la palabra puede tocar tu vida. La parole en cet après-midi qui peut toucher ta vie, ton cœur. Et todo tu ser entero. Et tout ton être entier. Yo digo siempre de esta manera que vivemos los dernieros tiempos. Jesús está a la puerta y Él viene. Je dis de cette manière qu'on est au dernier temps. Et Jésus arrive très très bientôt. Yo me creo que en esta tarde aquí, todos que estamos aquí. Je pense cet après-midi, tous qui sont ici, présents. Somos todos cristianos. Somos tous chrétiens. Somos todos personas que conocemos la palabra de Dios. Somos tous des gens qui connaissons la parole de Dieu. Aleluya. Amen. Y yo me creo que tú conoces los commandamientos de Dios. Je crois que tu connais, chaque personne connaît les commandements de Dieu. Y tú sabes lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Et tu sais ce que Dieu veut de chacun de nous. L'amour et le perdón. Amen. L'amour et le pardon. Aleluya. Amen.
En ce moment, estamos mucho predicando sobre el amor y el perdón. En ce moment, on prêche beaucoup sur l'amour et le pardon. ¿Por qué decimos que predicamos sobre el amor y el perdón? Porque Jesús pronto viene a coger su iglesia. ¿Por qué on prêche beaucoup sur l'amour et le pardon? Parce que justement, Jésus arrive. Jesús viene pronto a coger sus hijos. Il vient bientôt prendre ses enfants, son église. Y si no tienes l'amour y el perdón en tu vida, si tu n'as pas l'amour et le pardon dans ta vie, no hay cielo. Il n'y aura pas de ciel ni de paradis. Es imposible. C'est impossible. Porque Jesús un día en la cruz del Calvario va a decir de esta manera: Padre, perdónalos porque no saben lo que se hacen. Parce qu'un jour à la croix, Jésus a dit: Pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Nadie no entendió nada de la palabra. No rien compris de la parole. Sabéis que hoy un día, vous savez que muchas personas vienen a los cultos. Vous savez, aujourd'hui beaucoup de gens viennent dans les cultes. Escuchan la palabra. Ils écoutent la parole. Profetizan. Ils prophétisent. Hablan en lengua. Parlan en langue. Pero verdaderamente más profundo su corazón no han entendido nada de la palabra del Señor. ¿Sabéis por qué? Y en vérité, au fond d'eux, ils n'ont pas compris les commandements. Porque no hay amor. Parce qu'il n'y a pas d'amour. No hay perdón. Il n'y a pas de pardon. Dice la Biblia. La Bible va dire que son como timbales que resuenan. Ils sont comme des timbales. C'est ça. Qui résonne. Aleluya. Mira, había una historia. Había una historia. En el libro de los. Era el tiempo de los jueces. Dans, à l'époque des juges. ¿Conocéis la historia de Ruth? ¿Vos conocéis la historia de Ruth? ¿Eh? ¿Conocéis la historia de Ruth? ¿Conocéis la historia de Ruth? Ruth y Orpa. Ruth y Orpa. Aleluya. Era la dos Jenna. C'était les deux belles filles. De Naomi y de Abimelech. De Naomi y de Abimelech. A Naomi y Abimelech tenían dos hijos. Ils avaient deux enfants. Maclon y Quiñón. Aleluya. Amen. Dice que era una familia que se querían mucho. Dice que c'était une famille qui s'aimait beaucoup. Era una familia de Dios. Une famille de Dieu. Et sin embargo, Ruth y Orpa no venían. Ruth y Orpa venían de un pueblo. Pourtant, Ruth et Orpa venaient d'un peuple. No me acuerdo más ese pueblo, Mateo. D'une ville. Venía del país de Moab. Il venait du pays de Moab. Et savait que ce pays de Moab. Vous savez que ce pays de Moab. No conocían a Dios. Ils ne connaissaient pas Dieu. Glorificaban los dios Baal. Glorificaban los dios de metal. Glorificaban los dios de peña. Ils vénéraient les dieux Baal, les dieux de pierre. No entendía nada. Ils ne comprenaient rien. Pero esas dos mujeres estaban ahí metidas. Ces deux femmes étaient là, au milieu. Con gente de Dios. Avec des gens de Dieu. Y conocer la historia de esa familia. Vous connaissez l'histoire de cette famille. Dice que vino una grande famina. Il venu une grande famine. En ese pueblo. Dans ce peuple. Dice que tuvieron que irse. Ils ont dû partir. Tuvieron que irse de ese pueblo. Pero déjame decirte algo. Si Dios permitió eso porque había un plan para ellos. Ils ont dû partir. No solamente para Abimelech ni para Naomi, pero era el plan. Parait. C'était le plan de Dieu pour Alléluia. Que puisse partir. Porque Dios quiere hacer una persona de Dios quiere hacer un renuevo encima de ella. Parce que Dieu voulait un renouveau pour elle. Porque tenemos un Dios que conoce toda cosa. Parce qu'on a un Dieu qui connaît. Tenemos un Dios que sonde los corazones y los riñones, que conoce a cada uno de nosotros. Connaît chacun de nous, il sonde les cœurs et les reins. Y conocía el corazón de Ruth. Il connaissait le cœur de Ruth. Claro que conocía el corazón de Orpa. Bien sûr, il connaissait aussi le cœur. Pero pa Orpa, no había plan pa ella. Et pour Orpa, il n'y avait pas de plan. Porque conocía su corazón. Parce qu'elle connaissait son cœur. A un momento dado se van a ir. Dice que a un momento dado se va a morir su marido Abimelech. À un moment, ils vont partir et son mari va mourir, Abimelech. Se va a morir sus dos hijos. Ils vont mourir ses deux enfants. Y se va a quedar Naomi sola. Et elle va rester Naomi toute seule. Déjame decirte algo, que Naomi no estaba sola. Mais Naomi n'était pas seule. Dios estaba con ella. Dieu était avec elle. Pasaba tempestad, pasaba problema, pero Dios estaba con ella. Il avait des problèmes. Dios tenía los ojos fijados encima de ella. Entonces Naomi va a coger una decisión. Una decisión grande. Va a decirle a su dos yernas, va a decir, correr y ver a otro país. Naomi va a prendre una decisión. Y dice que las dos yernas estaban llorando. Naomi va a prendre una decisión y va a decir a ses deux belles filles, partez.
Estaban llorando. Ils étaient en train de pleurer. Ils sont en train de estaban llorando. Ils étaient en train de pleurer. Como dicen, ande vamos a dir. Où va-t-on aller? ¿Qué vamos a hacer? No tenemos a nadie. Pues si tenemos otros países allí, tenéis vuestra familia. Corre, beso. Yo no tengo más hijos. Moi, je n'ai plus d'enfants. Partez, vous avez vos familles. Partez. Y dice que una, a momento dado, a un momento donné, il y en a une. Orpa va a decir. Orpa va a decir. Va a decir, yo me voy allí, a mi país. Moi, je pars là-bas, dans mon pays. Y se fió. Et il partit. Pero había una. Il y en avait une autre. Que era verdadera. Qui était vraie. Que era de Dios. Qui était de Dieu. Que tenía el amor de Dios en su corazón. L'amour de Dieu dans son que cœur. Quería conocer Dios veritablemente. Connaître Dieu véritablement. Le va a decirle a su suegra. Va dire à sa belle-mère. Tu Dios será mi Dios. Ton Dieu sera mon Dieu. Tu Dios será mi Dios. Dieu sera mon Dieu. Porque Dios quiere hacer una persona renueva en sí. Dieu veut faire une nouvelle personne, un renouveau en toi. Quería que conozca a Dios. Je voulais que tu connaisses. ¿Sabes qué quiere decir, Ruth? Savez, ça en hébreu, en hébreu, gentillesse, amour, douceur, douceur. Non, douceur est Naomi. Ah, c'est Naomi. Naomi qui dit guapa. Naomi ça veut dire belle. Douceur. Douceur. Alléluia. Et Naomi qui dit gentillesse, buena persona. Con l'amour de Dieu en su corazón. L'amour de Dieu dans son cœur. Dice la Biblia que Dios tanto amó al mundo que a su hijo único. Por amor de la humanidad. Tu as donné se pasa aquí, por favor. Por amor de la humanidad. Par amour à l'humanité, il a donné son fils unique. Nosotros tenemos que tener el amor en nuestros corazones. Amen. Doit avoir l'amour dans nos cœurs. ¿Cómo puede ser que nosotros cuando vemos una persona que no ha hecho daño o que no queramos ver, y ya cuando la vemos, ya la vemos venir de lejos, y ya decimos, pues ya está viniendo, ya me voy por otro sitio. Ya queremos ya evitarla. Quand on voit une personne qui nous fait du mal, on veut déjà l'éviter. A Jésus. Écoutez. Écoutez. A Jésus, important en esta tarde. A Jésus. A Jésus. L'han pegado 40 golpes de. Comment se llama de fuego? Gitano. De elástico. A Jésus, on a donné 40 golpes. Par amor de l'humanidad. Pour l'amour à l'humanité. Dice que a la punta de l'elástico. Dice que había como huesecillo y a cada golpe que le pegaba le quitamos un cacho de carne para ti. Les ossements étaient coupants et ils arrachaient la chair à chaque fois qu'il y avait des coups de fouet. ¿Cuántos cachos le habrán quitado a Jesús? Combien de morceaux de lambeau de chair on a dû lui enlever? Por amor para cada uno de nosotros. Por amor de chacun de vosotros. Dile a tu hermano que está al lado tuyo. Te amo del amor de Dios. T'aime de l'amour de Dieu. Te amo del amor de Dios. T'aime de l'amour de Dieu. Pero, escúchame. Escúchame lo que te digo. Écoute bien. Que no sea de boca. Viral. Escuchar. Que no sea de boca. Pero que venga del corazón. Que venga del corazón. Dice Pablo de esta manera. Paul va dire, cuando quiero hacer el bien, quand je veux faire le bien, ou cuando quiero perdonar, ou cuando quiero amar, el mal s'agarra a mí. Que Dios reprenda a Satanás en esta tarde. Que Dios rechace l'ennemi. Que Dios limpie todos los corazones que estamos aquí. Que Dios puisse purifier. Todos los necesitados. Dios puisse purifier tous les cœurs y tout ce qui nécessite. Estamos riendo. Mira. On rigole. Cuando Jesús vendrá, quand Jésus viendra, cogerá su iglesia, prendra son église. Muchas personas no se van a reír más. Beaucoup de personnes ne riront plus. Porque va a haber muchas sorpresas. Il y aura beaucoup de surprises. Entonces yo lo que te digo en esta tarde, moi ce que je te dis en cet après-midi, haz como Ruth, fais comme Ruth. Sigue los pasos de Dios. Amén. Si le pas de Dieu. Ruth se ha dejado dirigir pa las cosas de Dios. Ruth s'est laissé diriger par les choses de Dieu. Bueno, la parole papa. De Dieu. Ella quería conocer las cosas de Dios. Elle a voulu connaître les commandements de Dieu. Aleluya. Y Dios ha hecho una nueva criatura de ella. Et il a fait une nouvelle. Porque ella tenía el amor de Dios que tenía en su corazón. Elle avait l'amour de Dieu. Mira de tanto amor que tenía su corazón por Dios. Elle avait tellement d'amour pour Dieu. Que Dios la estaba bendiciendo. Et Dieu était en train de la bénir. Le va a darle muchas bendiciones en su vida. Il va lui donner beaucoup de bénédictions. Que va a encontrar el hombre de su vida, un hombre de Dios, un prototipo de Cristo.
Él va a trouver. Boaz es un prototipo de Cristo. Un hombre de Dios. Boaz es un prototipo de Cristo. Dice que iba a los campos glanando. Aleluya. Dice que Ruth se cuestaba a los pies de la cama de Boaz. Como humillarse. Se estaba humillándose. Elle s'humiliait. Porque ella amaba a Dios. Parce qu'elle aimait Dieu. Qué bien. Cuando un corazón humilde se prosterna delante de la presencia. Se prosterna devant Dieu. Qué bien cuando un cristiano tiene el amor de Dios en su corazón. Qué bien cuando un cristiano tiene el amor de Dios en su corazón. Es importante el amor. Important, Galatas 5:22 dice que el amor todo lo cubre, todo lo tapa. Aleluya. Y todo lo olvida. En Galatas dice que el amor surpasa todas cosas. ¿Sabes que hay personas que no olvidan? Hay personas que no olvidan. Hay personas que no olvidan. Hay personas que no vuelven la página. Y las personas que no toman la página. Siempre están guardando rincones. Ils gardent la haine. Siempre están guardando huida y rincones. Ils gardent la haine. Pero déjame decirte algo, que Dios conoce tu vida. Dieu connaît ta vie. La Biblia dice de manera que un corazón orgulloso no verá a Dios, solamente los corazones puros. Amen. Tous les cœurs orgueux. Verán la cara de Cristo. Tous les cœurs orgueux ne verront pas Dieu. Et les cœurs purs verront le visage de Dieu. Tenemos que hacer cuidado, hermano. Doit faire attention, y hermana, no te engañen esta tarde. Te trompe pas. Y yo tampoco no me tenemos que engañar. Cada uno tiene nosotros, no nos tenemos que engañar. Tenemos que respetar la gloria de Dios. Tenemos que la gente decir, cuando pasamos, esos son hijos de Dios. Tienen el amor de Dios en sus corazones. Hay que hacer como ese hombre de Dios que pasaba y que en los matrimonios dijo, este es un hombre de Dios. Amén. Vamos a preparar un cuartico. Vamos a preparar un candelero. Vamos a darle de comer. Preparamos un chandelier, preparamos des choses. Tenemos que hacer la cine. Aleluya. De refléter el amor de Dios. Porque arriba. Parce qu'en haut. No habrá más enemigo. No habrá plus d'ennemis. Tu enemigo lo tendrá enfrente. Tú ni te acuerdas más de lo que te ha hecho, de tu manera. Je te souviendras même plus. No, Mateo, digo yo, ¿no? No nos guardemos más de lo que está pasando en la tierra. Amén. Pero hoy un día. Aujourd'hui. Tenemos. On doit. Hoy un día tenemos que pasar un tiempo aquí en esta tierra. On doit passer encore un temps sur la terre. Un tiempo y tenemos que pagar ese precio. Et on doit payer le prix. Aleluya. Amén. Tenemos que andar como Dios lo manda. On doit marcher comme Él quiere. Comme lui le veut. No digas nunca, no soy perfecto, pero voy a la perfección. Sí, verdad que no eres perfecto, sí que te va a la perfección. Ne dis jamais que t'es pas parfait. Pero si no tienes amor, si t'as pas d'amour, ya puedes ser perfecto, tu peux être parfait. Ya puedes ser voy a la perfección, si no hay amor, pues te quedas aquí. Tu peux dire je vais à la perfection, mais s'il n'y a pas d'amour, tu restes con tu perfección, con tu. Avec ta perfection. Pues sí, la verdad. Pablo, ¿qué dice? No soy perfecto, pero voy a la. Corro a la perfección. Pero si corremos a la perfección y no hay amor y perdón, estás corriendo en vano. Nunca llegaréis a despasar. ¿Viste la cuerda esa? Y dices, ah, j'ai gagné. Nunca llegaréis. Tu pourras jamais franchir la ligne d'arrivée pour dire j'ai gagné. La línea de arrivée siempre te quedará atrás. Tu resteras toujours va a correr, va a ser. Tu vas t'essouffler en courant, tu vas rester sur place. Te vas a cansar. Tu vas te fatiguer. Tenemos que reflexionar. On doit réfléchir. ¿Queréis seguir? ¿Queréis hacer como esa mujer, Ruth? ¿Tu veux être comme Ruth? Una mujer como Dios lo manda. Comme femme, comme Dieu. Le digo a la hermana. Aquí está la hermana. Y decirlo del más profundo de vuestro corazón. Cuidado, ¿eh? Porque aquí tenemos. Aquí tenemos, como dice el divino, alfarero. Pero aquí, divin potier est ici. Amén. Amén. Jeremías 18. Corre y baja a la casa del alfarero. Amén. Qué bien. Qué guapa historia. Belle histoire. Très, très belle histoire. Es que tú amas a tu hermana. Es que toi tu aimes ta sœur. Bien. Es que tú amas a tu enemigo. Es que tu aimes ton ennemi. No, es que tú amas a tu enemigo. Es que tu aimes ton ennemi.
Es que tu ama que habla mal de ti. Es que tu ama es el que parle de toi. Es que tu ama es el que te ha criticado. Es que tu ama es el que te ha hecho daño. Celui qui fait du mal, est-ce que sí, tu l'aimes? Yo lo amo. Oui, faut qu'on l'aime. Porque si no amamos, hermano. Si no on aime pas, s'il n'y a pas d'amour. Bon, mira. Nous queremos para la grande tribulación. Yo, on passera la tribulación, la grande tribulación. Aleluya. ¿Ha entendido en esta tarde? Amen. Vous avez compris cet après-midi. Lo que quiere Dios de cada uno de nosotros. Que veut Dieu de chacun de nous. Quiere amor y d'amour et du pardon. Aide-nous, Seigneur. Mira si tan bueno Dios. Regarde comme il est bon, à quel point il est bon. Que Dios en el Segunda de Reyes capítulo 5, ¿qué hizo con Naamán? Una nueva criatura. Amén. No hizo una nueva criatura de Naamán. Aleluya. Sin embargo, era un leproso. Pourtant, c'était un lépreux. Debajo su armadura tenía la lepra. Il était malade, il avait la lepra. Era un jefe del ejército del rey de Siria. C'était un chef de l'armée du roi de. Pero Dios de arriba tenía un plan para él. Mais Dieu d'en haut avait un plan. Quería hacer algo de bien. Il voulait faire quelque chose. Era un general. C'était un général. Mandaba en toda cosa. Il commandait. Pero era un leproso. C'était un lépreux. Y sus pidos perdón. Hoy un día hay leproso. Al medio de la iglesia. Aujourd'hui, il y a beaucoup de lépreux au milieu de l'église, au milieu du peuple. No podemos más, ¿cómo se dice eso? No podemos más se garder las palabras. Tenemos que decir la verdad. Hoy un día hay lépreux en medio de la iglesia. On ne peut plus mâcher les mots, on est obligé de dire qu'il y a des lépreux au milieu de l'église. Aleluya. No quieren dejarse sanarse para la mano de Cristo. Ils ne se laissent pas travailler par la main de Dieu. No quieren que Dios le haga un Espíritu Santo los recoja. No quieren. Ils n'acceptent pas d'être repris du Saint-Esprit et de Dieu. Porque hay cosas todavía que guardan sus corazones. Parce qu'il y a encore des choses qu'ils gardent dans leur cœur. Pero tenemos Cristo grande. Aleluya. Cristo parfait, divin. Que él está aquí en esta tarde. Qui est là, cet après-midi. Y él quiere limpiar cada uno de nosotros. Et lui veut purifier chacun de nous. Señor, te pido por mí mismo. Señor, je te demande me pour pongo moi. A mí. Si hay algo que no te agrada en mí, quítalo ahora mismo. Señor, je m'unis à sa prière. Aleluya, quítalo ahora mismo, porque Amén. Yo quiero cuando tú vengas, quiero irme contigo. Amén. Dejar ese cuerpo que ya me está estorbando, un cuerpo de pecador. Y quiero que yo quiero que me revuelva un cuerpo glorioso. Señor, on veut un corps glorieux. On veut que tu porque nous este cuerpo no estorba. Parce que ce corps, il est pesant, Señor. Este cuerpo carnal no estorba. Ce corps charnel, il est pesant. Estamos luchando todos los días con ese cuerpo carnal. On lutte chaque jour avec cette chair. Y cuando estaremos arriba a los cielos, et quand on sera là-haut, ya no lucharemos más. Amen. Il n'y aura plus tout ça. Estaremos en la gloria de Cristo. On sera dans la gloire du Christ. Hagamos nuestro rostro, por favor, y oramos al Señor. Ven a llamar al pastor que venga aquí, el Mateo. Aleluya. Aleluya, que oración. Chacun a pris une parole pour soi, Seigneur Père éternel. Il a touché son cœur, Seigneur. Il lui a fait du bien, Seigneur, dans sa vie, Seigneur. Tu nous restaures chaque jour, Seigneur. Tu nous gardes, Seigneur. Amen. Gloria al Señor. Amen. Gloire à Dieu. Bien, le damos gracias al Señor. Merci au Seigneur. Por su palabra que vamos a escuchar. Pour sa parole qu'on a écoutée. Describía Orpa el Antonio. Est-ce que tu as remarqué comment il a décrit Orpa, le pasteur, Antonio? Dice que va y besa a su suegra. La parole dit qu'elle va et elle va embrasser sa belle-mère. Y se vuelve a su familia. Et elle retourne chez sa famille. Vuelve en su tierra. Elle retourne sur sa terre, chez son peuple. Sin embargo, Ruth. Mais Ruth. Besa también a su suegra. Elle aussi, elle va embrasser sa belle-mère. Dice, pero tu Dios será mi Dios. Amen. Elle dit, ton Dieu sera mon Dieu. Tu Dios será mi Dios. Mon bueno. Dieu sera ton Dieu. Digamos que a este momento bien preciso de esta historia. Il y a des moments précis de cette histoire. Hay decisiones que se cogen. Il y a des décisions qui se prennent. Son decisiones que están cogiendo. Ce sont des grandes décisions qui sont en train de se prendre. Porque Naomi le está diciendo a las dos nueras. Que Naomi est en train de dire à ses deux belles filles. Dice, yo no tengo más hijos para dar. Moi, je n'ai plus d'enfants à vous donner. Dice, yo soy vieja. Moi, je suis vieille. Yo soy viuda. Moi, je suis veuve. Ya no tengo más hijos para dar. Ya no se puede casar como hijo porque la tradición quería. Parce que la tradition voulait qu'elle se marie avec ses enfants. Que cuando se moría un hermano.
Quand mourait un frère, la mujer de ese hermano cogiera otro hermano. La femme de ce frère prenait l'autre frère. Dice, no tengo más nada, yo no puedo hacer más nada para vosotros. Moi, je ne peux plus rien faire pour vous, je n'ai plus rien. Entonces, vous tenéis que ir. Vous devez partir. Pero Orpa, mais Orpa no coge la buena decisión. Mais elle ne prend pas la bonne décision. Sin embargo, Ruth, mais Ruth coge la buena decisión. Mais elle prend la bonne décision. Porque se va con Naomi para servir a Dios. Mais elle part avec Naomi pour servir Dieu. Y para estar cerca de su suegra. Y pour être proche de sa belle-mère. Y todo esto transformado y llevado en el, como puedo decir, en el pensamiento espiritual. Et tout ça transformé et pensé dans le contexte spirituel. Quiere decir que yo y tú tenemos que coger buenas decisiones. Que moi et toi, nous devons prendre tous des bonnes décisions. Y esta noche tienes que coger una buena decisión. Ce soir, tu dois prendre une bonne décision. Te digo algo, Dios ama a los leprosos. Dieu aime les lépreux. Dios te ama. Dieu t'aime. Dios te ama. Dieu t'aime. Porque el que no sea leproso aquí, que tire la primera piedra. Parce que celui qui n'est pas lépreux, qui lance la première pierre. Dios nous ama. Amen. Dieu nous aime. Dios quiere salvar nuestras vidas. Dieu veut sauver nos vies. Y esta noche es lo que va a hacer. Ce soir, c'est ce qu'il va faire. Entonces lo que vamos a hacer todos juntos. Nous allons faire tous ensemble. Vamos a orar al Señor. Amen. Dieu. Para que Dios bendiga nuestras vidas. Que Dieu bénisse nos vies. Y le vamos a dar gracias juntos. On va lui dire merci ensemble. Cierra tus ojos conmigo, por favor. Amen. Señor, te doy gracias. Merci. Por tu santa presencia. Señor, te mereces la gloria, la honra, porque eres grande y todopoderoso. Y estás aquí en el medio de nosotros. Lo que nosotros no entendemos, Señor, nos lo das a entender. Señor, nos da a coger buenas decisiones. Señor, nos da a ser fiel a tu persona. Queremos seguir contigo, queremos caminar contigo, queremos cumplir tu voluntad. Señor, pero las fuerzas nos faltan. Te ruego por cada vida que está aquí en esta noche, que le des la fuerza necesaria para que puedan seguir caminando contigo. Señor, gracias porque tú vas a ayudar el débil, el feble, aquel que se ha parado. Señor, tú vas a ayudarlo. Amén. Señor, tú dejaste las 99 ovejas para ir buscar aquella que se perdió. Aleluya. Señor, tú vienes en esta tarde, en este rebaño que está aquí presente, a venir a acariciar la oveja que está débil. Dios. La oveja que está, Señor, fuera de tu voluntad. Señor, la oveja que no entiende, la oveja que no ha cogido decisión. Tú vienes y te acercas de ella ahora. Amén. Señor, te la cargues sobre los hombros. Aleluya. Y la lleves en el medio del rebaño. Amén. Señor, la vas a cudiar. Le vas a ayudar, Señor. Bueno. La vas a apartar de todo peligro, Dios mío. Gracias, Señor, en esta noche, por tu amor y por tu misericordia, por las vidas que están aquí, Señor. Úngelos de tu gloria. Abre tu cielo de gloria. Amén. Y derrama tu bendición. Amén. Sobre cada vida y cada corazón que está aquí en esta noche. Señor, te queremos dar gracias juntos. Amén. A ti la gloria, el poder y la honra. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. ¿Sabéis por qué hay alegría en los corazones? Aleluya. Y en particular en mi corazón. Pourquoi il y a de la joie dans mon cœur, dans vos cœurs et en particulier dans le mien? Porque Dios ama a los lepros. Amén. Dios no nos mira por encima del hombro. Dieu ne nous regarde pas au-dessus de l'épaule. Pero Dios nos ama. Dieu nous aime. Y está bien de sentir que Dios nos ama, ¿no? Bon de sentir l'amour de Dieu. Es bueno de sentir lo que Dios nos ama. Amén. Il est bon de sentir l'amour de bien, Dieu. Se lo vamos a mostrar nosotros a Él, se lo vamos a demostrar, perdón. Amén. Alors, nous allons lui montrer que nosotros también lo amamos. Que, amén. Nous, amén. Nous, que nosotros amemos la obra de Dios. Que, nous aimons l'œuvre de Dieu. Que nosotros queremos ver la obra prosperar, ponerse, aleluya, grande. Nous voulons que l'œuvre prospère, qu'elle devienne grande. Queremos verla extenderse. On veut la voir grandir, queremos ver más gente todavía que la que hay en esta noche. Queremos ver más de personas que vienen. Queremos ver su poder, su pouvoir. Entonces, por eso queremos trabajar en la obra y queremos participar todos.